Bueno, estoy aquí con Chisco. Hola, Chisco, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Dime. ¿Cómo tú por aquí, siendo de la colonia, jugando con el Salinas? Nunca lo hubieses pensado, ¿no? Que no, nunca lo hubieses dicho. Nunca, en la vida, en la vida. Nunca te hubiese pasado por la cabeza, ni tampoco. Que te quede claro. Bastante me alegro, porque el deporte está por encima de todo, ¿no? Hombre, aquí está. Nos hemos reunido cuatro jugadores de toda la vida y a disfrutar, que es lo que toca, ¿no? Claro, claro, y a mantenerse en forma. Hombre, si de forma ya, más sí. En forma, en deforme. O intentar mantenerse en forma. Dime, Chisco, ¿no es bonito todo esto? Después de tantos años, gente que conoce. La verdad es que sí, claro. Hace tiempo que no veía mucha gente desde que he jugado con ellos, que he jugado contra ellos, que he jugado contra ellos. ¿Y las lesiones? ¿Las lesiones hay un poco de miedo hacia ellas? Bueno, es un jugador que me ha lesionado poco en mi vida. Quitado que me han roto una pierna, me han jodido un riñón y tengo un brazo ortopédico. He tenido suerte en este aspecto. Bueno, y este es Chisco, un gran jugador de la colonia de San Jordi, que coste. Pero bueno, hay que hacerle un favor a Salinas, ¿no? Hay que hacer, claro, ahora verás. Haré un hat-trick, creo que saldré del campo con un hat-trick, si todo va bien. Venga, gracias, Chisco. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué me dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Que yo no lo sabía. Tu pues aquí nueva. Colaborando con el club del pueblo, pues me han pedido de venir a arbitrar este partido en el que son los veteranos de aquí de Campos contra los veteranos del equipo de las Salinas. ¿Y cómo vivas? Aquí estoy. ¿No es jodido esto de árbitro, Vladi? No, yo me lo tomo como un poco de deporte. Corro la vez que ellos, lo que pasa es que no le pego al balón. Yo a veces arbitré algún partido así de alevines, casi me matan. Por eso te digo, no sé, porque el campo no se les agrada, ¿no? No, yo normalmente pito partidos de fútbol base, debido a la edad, a partir de 45 años, los árbitros federados pues los rebajan y se dedican a lo que es arbitrar el fútbol base. Bueno, y si yo te dijese, porque sabes que vivo en Campos, sí, si yo te dijese, voy a darte 3.000 euros y un poco para Campos, para que barras, ¿hará falta? No. O sea, que sin nada. Yo pito lo que veo, ya sea a favor de un equipo o perjudicando al otro. Sabes que es broma. Sí, por supuesto. Y me alegro de verte. Igualmente, José. Un fuerte abrazo. Un saludo. Bueno, yo estoy aquí con Miguel, otro veterano de aquí, de Salinas. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo esta afición? ¿Cómo sigues con esta afición del fútbol? Cuéntame algo de ti. Bueno, pues, que soy como un niño. Me lo paso muy bien, juego con los amigos. Y bueno, la cuestión es divertirse aunque uno tenga muchos años. Ya hacía tiempo que no te veía y yo creí que, bueno, que esto sigue la afición, que es muy importante. El de niño, ¿qué años empezaste a jugar esto del fútbol? Creo que
a los 6 años, a los 5. Pues llevo 30 años jugando. Y como si hubiera empezado ahora. ¿Tú lo haces contra campos, contra otros también, otros equipos? Hay campos, ¿no? Jun Mayor, Santañí, contra el Colonia, Baleares, Mallorca, entre todos. Un poquito. Bueno, lo principal, pasarlo bien, ¿no? Hombre, como siempre, encantado. Venga, me alegro de verte. Gracias. Otro veterano de aquí, de Sesalines y de la Colonia. ¿Qué tal, Eladio? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Cuéntame. No me trates usted, no me jodas. cuéntame, Eladio. ¿Cómo sigues con esta afición al fútbol? Claro, y eso que me dure para toda la vida. Sí, sí. ¿Cómo planeasteis estos partidos? Dime algo de cómo lo lleváis, contra qué partidos hacéis. Jugamos contra el Sóller, fue bastante bien. Ganamos 3-5 y muy bien. Y nos reunimos cada 2 o 3 semanas, o a mí al menos cuando me llaman, y bastante bien. Yo me divierto y para pasar el rato y gusto. ¿Y después del partido? Pues nada, a veces vamos a comer y si no, nos vamos cada uno a su casa y... Bueno, es importante, ¿no? Lo principal es que seguís haciendo ya, deporte. Nos reunimos, sí, sí, sí. Claro, claro, me alegro y me alegro de verte y de hablar contigo. Gracias. Muchísimos años y además médico en la Colonia de Sesalinas. Hola, Miguel, buenas noches. Miguel, cuéntame, porque llevo años viéndote jugar, aunque sé que no eres muy viejo. Muy viejo soy, tengo 55 años ya. Cuéntame cómo, por qué sigue esa afición y cómo sigue todo esto. Bien, para correr un rato y para aguantarme bien físicamente. Lo sigues haciendo y lo llevas haciendo muchos años, ¿eh? No lo he dejado nunca. Como médico, ¿es importante el fútbol y el estudio para los chiquillos, Miguel? Claro, o mismo no están en otros sitios. ¿Sí? Hay peores sitios para perder el tiempo. Vaya difícil que haya tenido una entrevista, pero no obstante, me alegro verte. Hasta luego. Salud y suerte. Yo cuando me digo, ¿tú eres? Yo digo, cambiamos. Y yo me digo, cambiamos un poquito de red, porque no vuelvo a su pista en 2 minutos. Miguel, otro gran amigo nuestro, amigo y conocido de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Frío, con mucho frío. Háblame. Tú sí que llevas afición y dándole caña al fútbol, ¿no? Sí, un poquito. ¿Cómo ves estos partidos así que preparáis? ¿Cómo los veis? Nos cuesta porque la gente le va a encontrar a los 11 para hacer el partidito. ¿Y lo seguís haciendo por campos? Sí, un poquito. Sí, nos cuesta, ya te digo. Vamos entrenando en casa un poco y somos pocos entrenando, y después al partido pues asisten un poco más. Bueno, tú... Bueno, voy a ver si caliento un poco, que estoy sí, como frío. Estás en forma, ¿no? No, medio. Bueno, venga, nos vemos. Gracias. Venga.